Las cosas claras para la paz. 205 obras y actividades celebrarán los 205 años del grito libertario de nuestra ciudad. De lo que se trata sobre todo es de invitar a todas las paseñas, a todos los paseños, a ser partícipes de ese amplio programa con el mismo espíritu indoblegable, con el mismo compromiso de preservación de la democracia. El alcalde interino verificó el avance de la construcción del Centro de Salud de San Pedro, que tendrá 4 plantas y 4,6 millones de bolivianos en inversión. Las vendedoras junto a la alcaldía hicieron una limpieza integral del mercado Yungas para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. El primer foro de empleo juvenil será este 1 y 2 de julio en el Salón Germania del Hotel Europa. La participación es gratuita. Las cosas claras para la paz.